Lunes de la 32 semana del tiempo ordinario, del Evangelio de Lucas 17:1-6. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos, pero ¡ay de quien los provoca! Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte, me arrepiento, lo perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor, auméntanos la fe. El Señor dijo, si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Los escándalos. Escándalo en griego significa piedra con la que se tropieza, es decir, en el caminar normal de una persona, tropezar con una piedra provoca caída, susto o movimiento brusco. Para nosotros, normalmente, lo entendemos como un hecho o dicho considerados inmorales y que causa gran indignación y gran impacto público. Pero la palabra utilizada en el Evangelio propiamente significa un empujón para hacer caer en la incredulidad que es causa de la pérdida de la salvación. Además, Jesús habla de escandalizar a los pequeños. ¿Quiénes son los pequeños para Jesús? Pequeño es quien carece de firmeza, el débil, el inestable, el delicado. Pequeño es aquel que no se considera digno, que no se cree con fuerzas. Pequeño para Jesús es el publicano, la prostituta, el leproso, el enfermo. El concepto de pequeño incluye a los niños, pero va mucho más allá de ellos. Así pues, podemos ir concluyendo que el significado que Jesús quiere darle es: el que sirve de escándalo al pequeño es el que perturba su fe y es causa de caída. Ese comete el más perverso de todos los pecados. Nos toca vivir en una sociedad totalmente fría ante los sentimientos humanos y religiosos, y tal vez una de las razones de ello es tanto escándalo, tantas zancadillas que los creyentes ponemos a los no creyentes. Llevados de un espíritu de cruzada mal interpretada, nos creemos con el poder de eliminar o rechazar a quienes no piensan como yo. Y eso es piedra de escándalo para otros espectadores anónimos. Mis palabras, mis obras, ¿escandalizan a alguien? Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.